llega enchufado tras la victoria de Osasuna. El Atlético de Madrid viene de conseguir también dos victorias seguidas, una frente al Valencia en casa, la otra en Champions. ¿Cuáles son las claves del equipo para conseguir vencer al Atlético de Madrid? Bueno, es una clave difícil de encontrar, la estamos pensando, pero es un equipo difícil porque nos van a exigir mucho a nivel defensivo, hay que estar muy bien, es un equipo que genera muchísimas ocasiones, que hace goles y luego a nivel defensivo permanecen con esa fiabilidad que, bueno, desde que llegó su entrenador han hecho gala de ello. Entonces va a ser difícil, pero creo que nosotros no tenemos que salirnos del guión que intento decir, que digo aquí, que intentamos plasmar el fin de semana, que es, bueno, pues intentar jugar en campo rival, presionarles muy alto, ser capaces de mantener el balón sin tener pérdidas que les propicien transiciones. Bueno, misma idea, diferente rival, muy muy difícil, pero tenemos que seguir en ello. Bueno, Mr. Pablo Villa de Radio Marca, un poco en esa línea, es difícil trazar escenarios ideales de partidos contra equipos de esta magnitud. De momento, el equipo donde más se ha sentido cómodo es en situaciones de transición, de desorden defensivo el rival. No sé qué escenario ideal trazas en tu cabeza mañana de partido. Bueno, desorden defensivo del rival me gusta, pero creo que es, si te refieres al lateral, es provocado por nosotros. Y ese sería el ideal, es decir, un escenario en el que nosotros somos capaces de provocar desajustes en el equipo contrario y cuando los detectamos, bueno, ser letales. Es difícil, pero el otro día lo conseguimos hacer, hicimos 3 goles en una segunda parte en la que creo que pudimos acercarnos otra vez al gol. Estoy contento de ese escenario que tú dices, sería un escenario muy bueno. Creo que hoy en día en el fútbol, que todo está tan medido, es complejo. Hay equipos, pero es complejo encontrar un equipo que hagan gol desde un inicio, pasando por el medio campo, llegando. Es difícil. Entonces, bueno, casi todos los goles se dan por desajustes, por errores. Entonces, bueno, un escenario en el que penalizamos al rival por sus desajustes sería idóneo. Bueno, a ver, es un jugador que yo creo que todos lo conocíamos, hemos visto sus partidos desde hace tiempo, hemos visto su nivel. No tengo problema en repetirlo, no. Es una evidencia que es un jugador con una categoría diferencial. Entonces, no me ha sorprendido, es decir, lo veo de cerca, lo veo en directo, pero es algo esperado y ya lo he dicho aquí. Es alguien que nos tiene que aportar toda esa experiencia que ha tenido a nivel diferencial en equipos de élite y en los que ha demostrado hace poco que, bueno, pues que sigue vigente y que tenemos la fortuna de tenerlo. Es un poco lo que se espera de él, lo que esperamos de él y que tenemos que acompañarlo para eso. Bueno, creo que sabes que no te puedo responder, no lo saben los jugadores, no lo sabe ni siquiera mi mujer, que le cuento todo, o sea que no lo iba a decir, pero bueno, se ha leído, ¿no? Entonces lo he tenido que soltar. No, no lo puedo contestar. Bueno, mañana veremos todos. A ver, yo creo que cuando alguien o un entrenador encuentra un once ideal, generalmente es permanente y es regular, es porque continuamente estás ganando, ¿no? Y también, bueno, el que no es una excusa, pero el tema del calendario no te aprieta en miércoles, domingo, pero sí, creo que tenemos una plantilla que está diseñada para que pueda ser mutable en el once, en las posiciones, los momentos de forma. Creo que ya lo he dicho alguna vez aquí, tenemos que ir hacia un modelo en el que ojalá poder ganar y que muchos jugadores repitan el once domingo tras domingo, pero creo que es bueno para nosotros que haya intercambio de jugadores los fines de semana y que no se note para nada en el nivel del rendimiento. Es evidente que si se notara, pues aunque no ganases, permanecen los mismos jugadores. Escuchábamos precisamente al propio James, que hablaba del nivel del equipo,
y decía que era optimista y que veía el equipo peleando por estar incluso entre los seis primeros. No sé si tú eres igual de optimista o prefieres ser un poquito más cauto. Bueno, a ver, no ser optimista o pesimista o cauto. Yo creo que esa visión está muy bien, son respetables todas y demuestra que viene con ambición, demuestra que el grupo tiene nivel como yo también lo pienso, lleva pocas semanas y él lo percibe, yo también lo percibo, me gusta esa energía. No obstante, tenemos que tener claro que él lo tiene, cuál es el principal objetivo del club, que es permanecer otro año más en primera división. Entonces, bueno, no es que esté en desacuerdo, pero si partimos de la A y esa es la Z, ¿no?, que todos firmaríamos, pues bienvenido sea. Siguiente pregunta, por favor. Te has encargado, Mister, de repetir durante todas las ruedas de prensa que no quieres estrellas, que todos se tienen que sentir titulares, en una posición en la que ha habido un cambio de rol muy claro con temporadas en el lateral derecho, donde Ratiu se ha sentado. No sé qué ha cambiado, si tuviste alguna conversación con él en verano, qué ha cambiado, si él ha cambiado también de chip. No, bueno, siempre lo digo, lo hablo con dentro del cuerpo técnico, tenemos mucha suerte de tener los cuatro laterales que tenemos. Y lo digo pensándolo de verdad, de los equipos de nuestra liga, creo que no hay un entrenador en el que tenga tanta fiabilidad en sus cuatro laterales. Este año Andrei ha empezado por delante de Iván, ha tenido más titularidades, ha tenido muy buenas actuaciones, ha tenido alguna otra, como la de Español, en la que él sabe que debe mejorar y lo hablé con él. Y Iván es el alma del equipo, es una persona que nunca falla, que siempre está de buen humor, todos los compañeros lo adoran. Creo que tenemos que tener en ese perfil a gente como Iván, todos ir hacia el modelo de Iván. Y luego, pues como te decía antes sobre el once titular, bueno, en las posiciones hay una persona que ahora está jugando bien, hay un jugador que está jugando bien y otra persona que no le va a dejar ni medio milímetro. Y todos, en cada posición, tenemos que ir hacia esa competencia que tienen los cuatro laterales, que es, para mí es muy bonita, es preciosa y luego es difícil de elegir. Salió muy bien a presionar, incluso se adelantó el marcador, aunque luego la calidad del Barça se acabó anticipando. Pero ¿el planteamiento va a ser similar o cree que hay que cambiar muchas cosas respecto al partido de mañana ante el Atlético? Bueno, es un escenario similar en cuanto a que es un equipo que nos va a exigir una buena presión, una buena coordinación de movimientos, que si queremos tener opciones ofensivas, mi opinión es que debemos tener la misma idea que el día del Barça y que no sean capaces de juntar pases, de encontrar las posiciones que ellos tienen este año muy fijadas y en las que se encuentran muy cómodos. Y sí, es el mismo escenario, un escenario similar en el que nosotros tenemos que hacer, pues bueno, una primera parte como la que hicimos, y el debe está en intentar que la segunda no sea como la de aquel día. En ese escenario es donde tenemos la mejora. Muchos jugadores de élite han protestado de llamar incluso a una huelga, a una posible huelga. ¿Cómo está el estado del equipo físicamente? Y si cree que está declarada esa posible huelga entre los jugadores del vestuario. ¿Has escuchado tú el rumrum de ese tema? No he escuchado nada de mis jugadores. Bueno, yo creo que aquí en una rueda de prensa post-Barcelona lo comenté. El tema de la cantidad de partidos, sobre todo de los chicos jóvenes, de equipos que disputan miércoles, domingo, más su selección. Que lo dije aquí, nunca me mojo en esas cosas, pero lo dije que me parecía una salvajada que puedan acabar, no sé, gente que tiene 17 años, con 27, 28 años, con 800, 900 partidos. Entonces, esa es mi opinión. Al margen de eso, no he leído ninguna información, ya sabéis que no permanezco en un búnker a nivel de información y no he leído nada. Calendario es el que es. Entiendo que puede haber quejas, a veces tenemos menos tiempo de descanso que el rival, a veces más, pero el equipo está bien, estamos demostrando que físicamente podemos jugar contra cualquiera, al margen de que haya partidos que aguantes más y otros que menos, y creo que no vale la pena excusarse, quejarse, tenemos que ir siempre hacia adelante y bueno, los obstáculos que salgan en este aspecto, solventarlos. Es público el viaje que hizo Raúl de Tomás el domingo pasado, justo antes del entrenamiento y volvió luego para entrenar. No sé qué decisión se ha tomado al final, si se ha decidido sancionar al futbolista y si lo ve recuperable, porque mucha gente lo ve desenchufado, si lo ves centrado en el equipo. Bueno,
son cosas que suceden, que entiendo que vosotros no tenéis toda la información. Yo era consciente de que Raúl podía haber hecho ese viaje. Bueno, no voy a entrar en decisiones que no tienen que ver con lo futbolístico. A Raúl lo veo bien, lo veo igual que siempre. Él sabe que ahora hay una competencia muy alta en su zona de actuación y bueno, él sabe qué es lo que pido yo, qué es lo que pienso de él individualmente, a nivel colectivo de esa zona. Pero respecto a su viaje, a si hay sanción o tal, ya sabéis que no paso de esa línea y no lo haré esta vez.